Por eso estamos compartiendo este último bloque ahora para... Eh, ocuparnos de las elecciones también y por supuesto qué pasó o qué giros tuvo el domingo en eh, los municipios de Misiones. Vamos haciendo un repaso de las distintas localidades, ¿no? Donde hubo sorpresas, donde sucedió lo que se esperaba. Va comenzamos hablando justamente de los giros sorpresivos y por supuesto empezamos hablando de la capital de Misiones. Posada fue sin duda la gran protagonista, el Frente Renovador arrasó y dejó sin chances a Juntos por el cambio. Y en este contexto se impuso Leonardo Estelato, actual presidente de Vialidad Provincial, frente al actual intendente Joaquín Lozada, quien compitió por un segundo mandato. Bueno, y el joven municipio, apenas dos años, este, tuvo una organización administrativa importante, no, para fijar los domicilios y entre otras cosas, este, eligió a su nuevo, a su primer intendente, no, el flamante intendente se trata de Omar Edgar González del Frente Renovador, quien estará al frente de la Comuna, este que fue creada por ley sancionada en la legislatura provincial en el año 2017. Reiteramos entonces, Pozo Azul estrena Intendente con Edgar González. Y ahora nos vamos hasta El Dorado. Hugo. Así es. Porque ¿Dónde justamente... Hay, justamente hubo sorpresas. Aquí, También, ¿no? otras sorpresas. Norberto Aguirre cayó frente al médico Fabio Martínez. Ambos del Frente Renovador disputaron el populoso municipio. Que lo tuvo a Aguirre durante cinco mandatos consecutivos, y bueno, y a partir de ahora será el médico Fabio Martínez quien estará a cargo de la municipalidad. Otro de los municipios del que nos vamos a ocupar, en un escenario similar, fue en Campo Viera. Eh, se impuso allí Germán Burger, un empresario maderero que representó también el Frente Renovador y compitió este, con el intendente eh, Juan Carlos Ríos, que luego de cinco mandatos perdió. Este, la conducción del municipio. Nos vamos hasta Candelaria, donde se estrenó el voto electrónico codificado en su totalidad. El Bocomi, la gente votó de esa manera y allí la renovación ganó, pero hubo un cambio de intendente. El actual mandatario, Daniel Luna, perdió frente a Carlos Flores, un ex intendente También que vuelve, ahora regresa. vuelve, exactamente. Y en 2 de mayo, José Luis Garay, el actual ministro del Agro y la Producción, este, se impuso a Jorge Capán, actual intendente de 2 de mayo, quien buscó su reelección, pero no logró imponerse frente al actual ministro. En Apóstoles los votos aún están en disputa entre dos candidatos renovadores, María Eugenia Zafrán y el actual intendente Mario Vialey, este, con el escrutinio definitivo que a propósito comienza en el día de mañana en la legislatura provincial. Este, allí se dilucidará. Este, ¿Quién conducirá este, los destinos del de, eh, municipio de Apóstoles? Lo interesante y la noticia fue Campo Grande por el impresionante 97% que sacó la mm. fórmula renovadora. Así es. Y eh, de los 76 municipios, tres tendrán intendentes del Partido Agrario y Social. Colonia Delicia, Colonia Aurora y este, San Vicente. Las otras 73 comunas tendrán jefe comunal que pertenecen al Frente Renovador. Así es como bueno, quedó trazado el mapa electoral en los municipios, en algunas de las intendencias, por supuesto no podemos hablar de las 76, pero hicimos un repaso de las más trascendentales. Y eh, mañana reiteramos comienza el escrutinio definitivo, donde estará bueno, con una tarea que esperemos que bueno, eh, sea rápida, ¿no? porque la verdad que el provisorio eh, fue bastante, bastante rápido. Y en dos o tres días ya tendremos este, los resultados finales de estas elecciones del 2 de junio, que no será irreversible por la, la gran cantidad de votos logrados por el Frente Renovado. Sí, la, la única localidad de, clave va a ser Apóstoles, que es la que se va a definir quién va a ser su intendente. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo como siempre. Gracias por acompañarnos. A todos muy buenas noches y el reencuentro el miércoles próximo.